Hemos venido a la calle Larios para asistir a la exposición Detrás de la pantalla, medio siglo de cine en Málaga, una muestra fotográfica de la agencia EFE que muestra la vinculación del cine con la ciudad. Esta es una exposición que la verdad nos llena de orgullo poderla hacer, porque nosotros en EFE tenemos un archivo de 17 millones de fotografías y por supuesto pues muchos miles de fotografías dedicadas al cine y muchos miles de fotografías o muchos cientos de fotografías que vinculan al cine con Málaga. De manera que la iniciativa es una iniciativa que ha partido de nuestra gente de la agencia EFE aquí en Málaga, de nuestro delegado Salvador, pero también de Juan Antonio Vigar, que es el director del Festival de Cine, y entre todos hemos llegado a la conclusión de que era un momento estupendo, magnífico, para poder traer algunas de las cosas que se han vivido en el mundo del cine en la provincia de Málaga, en la Costa del Sol, con artistas no solamente españoles, sino además de todo el mundo. Quedaría para otra exposición hacer solamente una dedicada a aquellas personas que han nacido en Málaga o han tenido una vinculación muy grande con Málaga y que se dedican o se han dedicado al cine, ¿no? De Antonio Banderas, de Marisol, cuando era una niña y empezó su carrera cinematográfica. Yo creo que son fotos que le gusta a todo el mundo ver, pero también fotografías como de Raquel Welch rodando aquí en Málaga.